Ok, Capricornios, bienvenidos a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerle a ustedes su lectura para el mes de septiembre, o sea, finales de agosto, principios de septiembre, transición entre los dos meses, porque recuerden que en agosto tuvimos el eclipse solar total, energías muy fuertes que entraron y que van a durar hasta enero. Entonces, esta lectura es una reflexión de la continuación de esas energías que vamos a estar viendo y las cartas siguen saltándose. Miren, pues, mis queridos Capricornios. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una tirada de cruz de cinco cartas para ustedes, ¿verdad? A ver qué mensajes importantes tiene el tarot para ustedes, Capricornios, para esta transición de meses del mes de agosto a septiembre, con esas influencias pendientes que andan por ahí flotando de ese eclipse solar que tuvimos el 21 de agosto, ¿ok? All right, entonces vamos a ver qué cartas les salen a ustedes. En su centro ustedes tienen el 9 de espadas, Capricornios. Tienen el sol, linda carta, arcana mayor, el mago. Coronando, ustedes tienen el sota de espadas. Y en la base tienen, wow, el caballero de bastos. Qué interesante, muy linda lectura. Dos arcanas mayor, con el 9 de espadas en el centro. Esa es la energía para ustedes. Esta es una lectura general, pero vamos a entrar entonces y ver los mensajes de estas cartas, Capricornio. Ok, y me gustaría empezar con este 9 de espadas porque está al centro de ustedes y como que todas estas cartas alrededor están apoyando o dando consejos sobre este 9 de espadas. Esta es una lectura general, Capricornios, ¿ok? Pero el 9 de espadas está hablando de una pérdida o de luto o una tristeza. Y está indicando que ahorita es el momento de que te permitas sentir esa tristeza o esa cosa que han perdido, que está relacionado con el pasado. Porque cuando uno se permite ese dolor, sentir ese dolor, facilitas el proceso de la sanación. Básicamente eso es lo que esta carta está diciendo. Es importante que recuerdes de no ahogar tus emociones. Porque tú tienes que expresar lo que estás sintiendo, tienes que expresar ese dolor, porque eso permite recibir el apoyo de otras personas. Te van a ofrecer apoyo, ¿ok? Sabes, todos viajamos en esta vida con cicatrices y heridas. Es uno de los hechos desagradables de la vida, ¿verdad? Y aunque parece extraño, los dolores de estas heridas que sentimos que la vida nos trae, ¿verdad? Son en realidad positivas, son un regalo, aunque suena raro decirlo, pero sí, porque son un regalo porque son regalos de aprendizaje, aprendemos sobre nosotros mismos cuando pasamos por estas situaciones. Hay lecciones que tenemos que aprender. Todo dolor, toda herida que trae la vida trae lecciones, Capricornios. También necesitamos aprender a reconocer y poder identificar nuestro dolor para que podamos aprender a liberarlo, dejarlo ir. Porque si nos aferramos a nuestro dolor,
solo provocamos una larga vida de dolor. El 9 de espadas habla de luto porque es importante entender lo que se ha perdido y cómo penetra nuestro corazón esta pérdida, ¿verdad? Este proceso te abre a nuevas y profundas dimensiones de sentimientos. Luego, esta comprensión incita la transformación a través de una expansión de la conciencia, Capricornios. ¿Okay? Entonces, no hay que negarse sentir esos sentimientos y pensar en esas cosas. Las personas que son más compasivas y más empáticas son aquellas personas que tienen el coraje y la fuerza para afrontar, reconocer y liberar su propio sufrimiento. Tus experiencias te han enseñado mucho y esta es una experiencia más donde tú tienes oportunidades para aprender y liberarte. Entonces, ahora es el momento de reconocer esto, Capricornios. Y es el momento para liberar lo viejo, liberarlo con compasión y crear el espacio, porque se va lo viejo y hay un espacio ahora en tu vida para que entren nuevas y positivas energías a tu vida, a tu corazón, a tus sentimientos, ¿okay? Entonces, aunque parece una carta trágica y pueda ser que lo que ustedes están pasando pueda ser algo bien difícil, los consejos de esta carta creo que son muy lindos. Ahora, ustedes tienen dos cartas lindas a cada lado de este 9 de espadas. Tienen el sol y tienen al mago. Las dos son arcanas mayores, ¿verdad? Y este sol de las arcanas mayores es el número 19. Y luego el mago es el número 1. Es la primera carta de las arcanas mayores. Pero vamos a hablar del sol. Y el sol habla de amor a la vida y representa el conocimiento, o sea, y está muy aplicable a este 9 de espadas, porque dijimos que esta carta te da oportunidad de conocerte a un nivel más profundo, y el sol te está ofreciendo ese conocimiento. El sol, a través de su viaje por el cielo, dice esta carta del tarot, lo ve todo y lo acepta todo con un ojo imparcial, sin juzgar. Esta carta significa alegría, positividad, crecimiento y unión. Todas cosas que necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Esta carta reina el signo de Leo, que es interesante porque es el signo que estamos haciendo la transición hacia Virgo, y es en Leo donde tuvimos el eclipse solar total el 21 de agosto. Esta carta con Leo trae expansión, la manifestación de la creatividad y un amor a la vida. Esta carta entonces, Capricornios, les trae un mensaje de amor a la vida por encima de todo. Estas cosas que pasan aquí son difíciles. Algo pasó aquí, es difícil y va a ser parte de tu vida. Pero no pierdas el amor a la vida. Esta carta te está recordando eso y te trae ese mensaje. Y te recuerda que reconozcas la belleza en todas las cosas que te rodean y que ahora es el tiempo de sentir gran felicidad y que vas a tener éxito. Éxito en recuperarte de esto para poder tener tu vida positiva
y amorosa, con amor, ¿verdad? Vienen oportunidades y bendiciones y viene también oportunidades de creativamente encontrar tu armonía en tu vida y con las personas que te rodean. También te promete éxito en el amor con tu pareja, con personas que te rodean, con los niños, incluso con tu trabajo, Capricornios. Estás recibiendo el apoyo de otros que te rodean, te está diciendo esta carta del sol, y que vas a lograr mucho. Linda, linda carta, muy positiva. Entonces, esta carta te está aconsejando que seas optimista, que usa tu creatividad, tu energía especialmente en una forma creativa. La forma en que tú vas a recuperarte de esto, que usa esa energía creativa, que apliques tu fuerte y profundo sentido de unidad que tú quieres. Tú buscas, Capricornio, estar unido con el universo y con tu mundo que te rodea, ¿verdad? Y que también que asegúrate que estás cumpliendo con tus responsabilidades. Esta 9 de espadas, esta situación, esta pérdida que tú has tenido, pero tienes que continuar con tu vida y continuar con las cosas de las cuales tú sos responsable por. Que aprovecha esa oportunidad y que aproveches esa energía positiva que está entrando para ti. ¿Ok? Y esa es la carta del sol. Y ustedes la tienen al lado derecho, en el lado derecho de la carta del 9 de espadas, ¿verdad? Ok, luego de este lado, al lado izquierdo, tienen ustedes el mago. Y el mago es una carta también increíble. Él es él o ella, porque el mago puede ser femenino o masculino. Y está indicando el principio de tu vida espiritual, Capricornio. O sea, es cuando primero empezamos a conectar lo espiritual, los aspectos espirituales con lo material. O sea que también podría ser el que podría ser el iniciado, por decirlo así, el que está aprendiendo, está iniciando ese proceso. ¿De qué proceso combinar lo espiritual con lo material? Tiene una mano apuntando hacia el universo y la otra mano apuntando hacia la tierra. Y aquí en la mesa tienen los 4 elementos, representados en el tarot por las copas, los pentáculos, los bastos y las espadas, si ustedes pueden ver ahí. Ok. Es una linda carta. Esta carta nos dice que ya tú ya estás controlando estos 4 elementos, ¿verdad? Agua, aire, tierra y fuego. Y cada uno de estos elementos tienen sus propios ciclos. O sea, que están representados por las cartas de la arcana menor, ¿verdad? O sea, las espadas tienen del 1 al 10 y después las cartas de la corte, etc. Y ustedes aquí tienen coronando el sota de espadas y aquí tienen el caballero de bastos y luego tienen este 9 de espadas, que ya es un número alto de las espadas. Entonces, con el mago, están cada uno de estos elementos que tienen sus propios ciclos, incluso cada uno de nosotros nos identificamos fuertemente con alguno de los elementos, como por ejemplo, yo creo que aquí tú tal vez te estás identificando con el elemento de la espada, que es aire, que es la lógica, el proceso mental y la comunicación, y luego los bastos, el elemento de los bastos, que es fuego. Y es energía, deseos, sueños,
inspiraciones que impulsan el movimiento hacia la manifestación en el mundo material. ¿Ok? También puede ser que te ayude a pensarlo en la forma donde yo podría decirte que tenemos más balance con unos elementos o nos identificamos más con unos que con otros. Entonces, puede ser que tú te identificas más con aire y el fuego, porque también está copas que son emociones y pentáculos que es tierra. Ok, y tierra es el mundo material, cómo nos movemos en el mundo material, etcétera. Ok, todo lo que tiene que ver con el mundo material es el pentáculo. Ahora, recuerden que el mago que vemos aquí puede ser una energía, o sea, puede ser una energía masculina o femenina. Se puede aplicar a ti como mujer o a ti como hombre, ¿ok? La energía es esta energía, no importa tu género. Pero él es el iniciado y espera descubrir una nueva forma de conectar todos los aspectos de los elementos. ¿Cómo conecta todos esos aspectos? Y tal vez lo que ustedes están ahorita tratando de hacer es, tal vez tienen sueños que quieren ahora ser realidad o nuevos sueños relacionados con nuevos proyectos, tal vez Capricornios, y estas espadas que son nuestros procesos mentales. Y vamos a estar hablando de estas cartas en un ratito. Pero regresando al mago, este mago tiene esa habilidad de manipular su medio ambiente, todo lo que le rodea, o sea que puede manejar todas estas fuerzas, ¿verdad? Todas estas energías, ¿verdad? Tus pensamientos, tus procesos mentales, tus sueños, tus deseos, tus emociones y tu mundo material. Tú puedes manejar todas estas fuerzas a la misma vez. Y el iniciado desarrolla nuevas formas de hacer las cosas y de repente puede ver las cosas con nuevos ojos y hacer las cosas en una nueva forma. Y eso es lo que te está saliendo aquí. Entonces, completamente tiene sentido. Hay que dejar ir y tiene que entrar una nueva energía que va a suplementar ese vacío que va a quedar después de que liberas ese dolor. Lindas, lindas las dos cartas que ustedes tienen ahí, Capricornios, la verdad. Ahora bien, la carta que les está coronando a ustedes es el Sota de Espadas. Y el Sota nos está hablando de rebelarse contra cualquier restricción que te impide o bloquea tu camino. ¿Ok? Identificar cuáles energías o personas te están impidiendo alcanzar tus metas. Y está coronando ese 9 de espadas. Entonces puede ser que este dolor que ustedes tienen aquí, que lo tienen que dejar ir, tienen que identificar el problema realmente y hacer ese trabajo. Porque puede ser que eso te está bloqueando. Tú estás listo, tú estás lista para expresarte, expresar tu mente, expresar tus ideas, hacer conocer tus opiniones y tus sentimientos y cambiar ciertas situaciones. Eso es lo que este Sota de Espadas está diciendo. Porque tú sientes la necesidad de no vivir tu vida debajo de expectativas irrazonables impuestas por otras personas. Tú buscas crear lo que realmente quieres en tu vida, Capricornios. Entonces, tienes que eliminar
tus temores y tus preocupaciones, ¿verdad? Relacionado tal vez a este 9 de espadas. Y cuando tú haces eso, eso va a ayudarte a ti y cómo tú te vas a manejar en tu vida, obviamente. Es hora de ser un poco necio. Defiende tus valores. Defiende lo que tú piensas. Tienes que estar dispuesto a ser independiente si es necesario en la forma que tú piensas, aunque tengas que estar solo en lo que tú piensas, en algún ideal, alguna situación importante en tu vida, aunque tú eres el único y todos están contra ti, te está diciendo que seas firme con eso. ¿Ok? Porque cuando tú haces eso, vas a poder expresarte completamente, plenamente en tu verdad interior. Vas a poder expresarte con esa verdad que es tuya. Y con eso vas a lograr mucho, Capricornios. Increíble carta, muy linda. Y esa es la que les está coronando a ustedes. Y luego finalmente ustedes tienen el caballero de bastos. Y este caballero, los bastos, como dije yo, ¿verdad? Estamos hablando de deseos, sueños, es fuego. Entonces es lo que te impulsa hacia adelante para actuar. Es un impulso espiritual del alma, inspiración que nos impulsa hacia el movimiento para crear. Y este caballero de bastos te trae una energía fresca, con nuevas experiencias, especialmente emocionales, que van a ser bien intensas para ustedes. Y tú te vas a sentir como que, ¿cómo les dijera? Como que si están floreciendo creativamente, por decirlo así. Okay, una energía muy linda. Las cosas están a punto de avanzar. Tú puedes ver que este caballero, su caballo, está como listo para emprender en algo rápidamente. O sea, él está listo para irse. Ha estado esperando, pero está listo y ahora para seguir adelante. Y cabal, eso es lo que esta carta está indicándonos, ¿verdad? Las cosas están a punto de avanzar rápidamente en una manera positiva. Claro que positiva, si tienen el sol y el mago. Súper positivamente. Y el caballero todavía aumenta más esa positividad. Explora con esta carta, con el caballero de bastos. Explora tus nuevas experiencias. Nuevas experiencias que entran, explóralas con un sentido de entusiasmo. Eso es lo que esta carta te está aconsejando. Deja que las personas que te rodean miren quién tú realmente eres. Exprésate libremente para que ellos puedan ver quién tú eres. Exprésate a través de los aspectos físicos de tu vida. O sea, ese pentáculo, ¿verdad? Expresa los aspectos físicos de tu vida. Expresa tu creatividad a través de eso. Porque esta expresión que es externa traerá cambios muy positivos en tu vida, Capricornios. Y esa es la lectura de ustedes para esta transición de agosto y septiembre. Linda lectura para ustedes, Capricornios. Ojalá que les haya gustado. Gracias por visitar mi canal, Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y bueno, les deseo lindas energías para ustedes. Lectura general, cuídense mucho y nos vemos más tardecito, ¿ok? Chaocito, pues.